What's going on? Why are you taking her shit away? Why are you taking her shit away? Y'all, she's crying. You're taking her shit away? She's crying. Step out, man. Just step back. Can you just, like, let her keep her stuff? No, ma'am. You could just... Why? Can you just back up for right now? What's she doing? Ma'am, just back now. It's illegal to sell food inside the subway stations, and we warned her multiple times that she doesn't want to give it up. That's it. Can she just go outside and keep her stuff? No. You're literally doing this right now? She's just trying to sell some stuff. This is f***ing ridiculous. She is f***ing powerless right now, you assholes. Es el racismo, ya es racismo. Una mujer de origen hispano fue esposada y detenida por encontrarse vendiendo churros en una estación del metro de Nueva York, algo que ha causado gran indignación y críticas hacia el departamento de la policía de Nueva York. El hecho ocurrió la tarde del pasado sábado en la estación Broadway Junction en Brooklyn, cuando una mujer hispana que vendía churros fue interceptada y detenida por cuatro agentes que además la despojaron de su mercancía. Una mujer llamada Sofía Newman denunció la acción a través de su cuenta Twitter y compartió el video de lo sucedido. En las imágenes se observa a tres agentes uniformados y uno al parecer vestido de civil, rodeando a la mujer indefensa, quien llora e intenta explicarle que le iba a dar a alguien su mercancía. La testigo intenta acercarse, pero los policías le piden que se retire. En un segundo video, la mujer es esposada por los agentes, quienes se la llevan del lugar junto a la mercancía y en medio de reclamos por parte de algunos testigos. En respuesta, la policía de tránsito de Nueva York dijo que la mujer no fue arrestada, pero que recibió una citación por vender comida en el sistema de tránsito sin una licencia. Recibió 10 convocatorias en los últimos 6 meses. Oficiales de habla inglesa y española hablaron con ella, y cuando ella se negó a cumplir, fue esposada brevemente. Se le confiscó su propiedad y fue liberada del distrito de tránsito, escribió la policía de Nueva York en Twitter. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.